Hola, buen día. Soy el doctor Patricio Rosas, diputado por la región de Los Ríos y estoy acá en Valdivia. Hoy día, que hace un rato el ministro de Salud nos ha informado que tanto Valdivia como Futrono han pasado la etapa de cuarentena. Una situación compleja, compleja para muchas personas, porque el estado de cuarentena restringe más la movilidad de las personas. ¿Y por qué llegamos a esto? Porque los índices de contagio han sido muy elevados en los últimos 5 o 6 días. Lo hemos estado diciendo. Y muchos especialistas también lo han estado diciendo. También se están ocupando muchas más camas críticas del hospital. Hay muchos más pacientes activos. Hay más de 500 pacientes activos hoy día de COVID, más las familias de ellos. Entonces, hoy día tenemos una cantidad de carga de enfermedad en la región muy alta y, particularmente en Valdivia y en Futrono, una tasa muy alta de contagio. Por eso es importante que tengamos en cuenta que la cuarentena va a ser tan prolongada como nosotros podamos disminuir la movilidad. Si nosotros nos portamos bien, por así decirlo, y usamos la mascarilla, hacemos las cosas esenciales, lavado de manos, distancia física, y evitamos las aglomeraciones y sobre todo las celebraciones familiares, porque se ha visto que en gran medida ahí es donde se producen los contagios que han venido de fuera, vamos a lograr que esta cuarentena dure poco. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos un comercio que ha sufrido mucho en este periodo de pandemia. Y necesitamos que la cuarentena dure poco, lo justo y necesario para que se recupere la salud de las personas y disminuya la cantidad de contagios que tenemos en este momento. Así que esperamos que nos portemos bien, que tengamos respeto por las instrucciones que nos va a dar la autoridad sanitaria. Las restricciones en general de la cuarentena tienen que ver con disminución de la movilidad, lo mismo que era el fin de semana en el paso 2, pero también durante la semana. Y disminución sobre todo de las actividades familiares que involucran más de 5 personas extrañas a la familia. Esas son las que se han detectado, que son las que más han traído el virus desde fuera a nuestra región. Y también eso ha pasado en otros países, que también esas celebraciones de cumpleaños, de fiestas de familia, han llegado a ser una de las que más aporta con casos nuevos en las regiones. Así que tengamos mucho cuidado con eso.